que todos se pongan de pie, amén, por el reverencia a la palabra de Dios, amén. Oh, sí, todos inclinan nuestros rostros, vamos a dar una oración. Padre bendito, Señor, venimos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, una vez más, Señor. Primeramente, Señor, agradecido, Señor, por este día, Señor, que nos has dado, Señor, por la vida, Señor, por el aire, Señor, que nos regalas cada día, Señor. Damos gracias, Señor, por el privilegio que tuvimos, Señor, de tener esta cascarita, Señor, en nombre de Cristo Jesús, pero principalmente, Señor, porque no hubo ningún lesionado, Padre. Te ruego por cada uno de los muchachos, Señor, aquí presentes, Señor, desde el más grande, el más chico, Señor, que tú lo sigas bendiciendo, Señor, que tú lo sigas dando ese anhelo, Señor, en nombre de Cristo Jesús, de estar aquí en esta liga cristiana, Señor. Te ruego, Señor, por sus familias, Señor, si hay alguna necesidad, Señor, que tú provees por ellos, Señor. Pero en este momento, Señor, se va a poner tu palabra, Padre bendito, Señor. Dame palabra, Señor, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Padre bendito, Señor. Abre los corazones y las mentes de cada estos muchachos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, amén, muchachos. Bueno, principalmente, muchachos, dice ahí la palabra de Dios, ahí una... En el mundo le llaman la the Golden Rule, en el mundo le llaman la ley dorada, el versículo de oro. Allí en Juan 3:16, todo el mundo se lo sabe, pero para los que no sepan, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo, muchachos? Cada uno de nosotros. Tanto te amó Dios que entregó su único Hijo ahí en la cruz. Amén, dice. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17 allí bajito, dice: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Dice la palabra aquí, más directa no puede ser. Amén. Simplemente ahí Jesús estaba, yo me imagino, porque dice la palabra de Dios que lo seguían multitudes de gente. Amén. Lo seguían multitudes de gente, pero ese era el lema. Dios siempre predicaba, Jesús siempre predicaba de amor. Nunca predicaba de religión, nunca predicaba de santos, nunca predicaba de que tenés que hacer esto, no. Siempre predicaba de amor. El lema de la liga cristiana es hacerte saber que hay un Dios. Es hacerte saber que cada día que te levantas es un día nuevo que te regala Dios. No es por tus fuerzas, no es porque estás joven, no es porque tienes 50 años más de vida, no, no. Yo he conocido jóvenes que han estado aquí en la predica y la semana pierden su vida, amén. Y la cuestión es, dice la palabra de Dios que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no heredarás el reino de los cielos, amén. Ese es el tema de la liga cristiana. Déjame decirte, Jesús estaba, siempre a él lo seguían porque él siempre predicaba la verdad. Y cuando uno dice la verdad, el corazón de uno lo conmueve. Déjame decirte, tu cuerpo, tú estás hecho de tres cosas, que es la carne, lo que se ve, amén. Tus ojos, lo que se ve, tu carne, tu alma y tu espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando tú, por la razón, nunca se han preguntado, ¿por qué estoy vivo? What is the reason that I'm alive? ¿Qué es lo que me palpita que esté vivo? Muchos dicen el corazón, muchos dicen la sangre, pero ¿qué es lo que motiva a la sangre y al corazón de darte vida? Dice la palabra de Dios que cada uno, Dios sopla su espíritu en cada uno de nosotros. Sí, amén, aleluya. Pero dentro de ti hay un espíritu, hay un alma, tu alma, esa es la que te decide, ¿sabes qué? Me lo robaré, no me lo robaré, pero ¿qué si pasa esto? Amén. Esa es tu alma, esas son las decisiones que tú tomas, y tu carne es la que se ve. Pero dice la palabra de Dios que cuando tú mueras, cada uno va a morir, amén. O muera o no, pero cada uno va a morir. Dice que el cuerpo, ¿de dónde nació? De la tierra, del polvo, lo creó Dios, amén. Del polvo lo creó Dios. Cuando tú mueras, esto se va a quedar aquí, la carne. El espíritu se va a ir con Dios, pero tu alma es la que va a ser juzgada. Así es. Y tu alma, déjame decirte aquí, dice la palabra de Dios, que tanto te amó Dios, que mandó a su único hijo. ¿Quién de nosotros, nuestro Padre, nos darían una cruz para morir por alguien que no conocemos? Nadie. Créeme, yo mi hijo, yo lo protejo, amén. Si pasa algo, hey, he's my son, o es mi hijo, ¿sí me entiendes? O si es mi sobrino, ese es mi sobrino, ¿sí me entiendes? Pero yo como padre no entregaré a mi hijo por alguien que no lo mereciera. Pero sin embargo, déjame decirte, Dios entregó su hijo por mí. Yo era un vagabundo, yo andaba ahí en los barrios, amén, balaceando a mí, por algo que ni siquiera valía la pena.
pero cuando escuché la voz de alguien que me dijo que me amaba a Jesús, que había alguien que me amaba, me llamó la atención. Porque yo estaba impuesto a las pandillas, también yo estaba impuesto a las pandillas, a las gangas, y yo no sabía que había alguien que había muerto en la cruz por mí. Cuando yo crecí, yo no conozco hasta este día, yo no conozco a mi mamá, y mi papá estaba en prisión, y cuando salió él de prisión, yo ya era un vagabundo, amén. Pero sin embargo, le doy gracias a Dios porque mandó a alguien que hablara a mí de Jesús. Y cuando escuché la voz de Jesús, yo entregué mi vida a Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que tu alma anhela, tu espíritu anhela. O sea, no hay que vivir una vida rutinaria, amén. Muchos de nosotros tenemos metas en la vida, especialmente como jóvenes. Muchos queremos ser abogados, licenciados, doctores, amén. Pero ¿qué de tu vida espiritual? Cada uno de nosotros vamos a ser eternales. Cuando tú mueras, la vida no se acaba allí. Muchas de las veces la gente piensa que cuando te echan en el hoyo ya se acabó todo. No, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que hay una vida eterna. Pero la cuestión es, ¿en dónde pasarás esa vida eterna? Porque déjame decirte, aquí la palabra de Dios me dice, y no las personas, amén, la palabra de Dios me dice que hay un infierno y hay un cielo, amén. Y si te temoriza todo esto, pues atemorízate, amén, porque cuando tú cierras los ojos en esta tierra, ¿en dónde los abrirás? Santo, aleluya. Dice la palabra de Dios que si tú no aceptas a Dios en tu corazón, a Jesús en tu corazón, no heredarás el reino de los cielos. Y la palabra de Dios aquí dice que el infierno lo detalla como algo muy horrible. Pero Jesús hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero el diablo, siendo un cobarde, trajo el pecado al mundo para condenarte a ti y a mí, para que juntamente con él nos fuéramos. Pero sin embargo, aquí Jesús habla, amén, que porque de tal manera Él te amó tanto, aquel que creó los cielos, las nubes, esta tierra, amén, te amó tanto que mandó su único hijo para darte una oportunidad, amén, para que tu alma tenga una eternidad con Él, amén. Tanto te amó Dios que Él hizo todo eso para ti. Yo te voy a pedir en esta mañana, el mensaje es corto, que te pongas de pie, amén, y medita en eso, amén. ¿En dónde pasaré la eternidad? Amén. ¿En dónde pasaré mi vida eterna? Quizá puedes estar, cada uno se ve, ¿cómo se llama? Saludable. Every single one of you guys looks healthy. But you don't know what's going to happen tomorrow. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Solamente Dios. Muchas veces pasan cosas trágicas que cuestionamos a Dios, pero solamente Él sabe por qué pasan las cosas. So te voy a invitar a que inclines tu rostro, que medites en eso, amén, ¿en dónde pasará mi eternidad? Si acaso cierro los ojos aquí en esta tierra, ¿en dónde los llegaré a abrir? Amén. Pero sin embargo, así con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, una vez más te voy a decir este versículo. Porque de tal manera te amó Dios, joven. Porque de tanto te amó Dios que Él mandó su único hijo a morir por ti en esa cruz. A morir por ti en esa cruz para que tengas una eternidad de gozo, de felicidad. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la cuestión una vez más, joven, ¿en dónde pasarás tu vida eterna? Inclinando nuestros rostros, Padre bendito, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor. Así como podemos sentir la brisa de ese aire, Señor, que nos ha regalado, tú mismo estás presente aquí, Señor. Dice tu palabra que si no es por tu voluntad, que ni una hoja de un árbol se mueva, Padre. Solo tú estás en todo lugar, Señor. Te ruego por cada uno de estos muchachos, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor. Una y otra vez, Padre bendito, Señor, que te ruego, Señor, que le sigas, Señor, hablando, Señor, que le sigas, que tu Espíritu Santo, Señor, siga taladrando ese cariño y ese amor que tienes por ellos, Señor. Muchos vienen, van lejos, muchos vienen, van cerca, Señor, pero te ruego, Señor, que vayas con cada uno de estos muchachos, Señor. Y aquellos que no te han aceptado en su corazón, Señor, te ruego, Señor, que los sigas, Señor, dando tu palabra, Señor, por donde quiera que ellos vayan, Señor, que les recuerdes, Señor, lo que tú hiciste en esa cruz, Padre. Y aquellos que somos cristianos, Señor, síguenos dando fuerza, Señor, aliento, Señor, para seguir predicando tu palabra, Señor. Te ruego por esta liga cristiana, Padre bendito, Señor, los motivos, Señor, eres tú, Padre, que la gente escuche la palabra de Dios, Señor. Te ruego por el hermano Tony, Señor, desde el más grande, Señor, hasta el más chico, Padre bendito, Señor, que tú le des, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, y discernimiento, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, muchachos.